vaya fin de semana histórico que han vivido los duques de sussex es decir meghan markle y el príncipe harry sus nupcias de cuento de hadas en las que estuvo presente la crema innata de hollywood le robaron el corazón a millones que no perdieron cada detalle de la boda real Ahora, poco a poco se desmenuzan los detalles de las nupcias, del banquete, los regalos y el afterparty. Y como siempre, el ojo agudo de los observadores ha detectado un interesante detalle en el auto de los recién casados, un mensaje secreto estaba escrito en las placas del vehículo. El lujoso auto convertible marca Jaguar llevaba inscrito E190518, es decir, la fecha de la boda de Meghan y Harry. Este tipo de placa hecha a la medida es permitido porque, según People, la pareja no condujo el auto fuera de los históricos y vastos terrenos del castillo de Windsor. El auto fue el segundo vehículo que usó la pareja tras su enlace, pues al final de su boda, en la capilla de St. George, Meghan, de 36 años y Harry, y de 33 abordaron un bello carruaje flanqueado por guardias vestidos de gran gala, de ahí continuaron en procesión por Windsor, permitiendo a miles admirarlos de cerca y saludarlos personalmente. Suscríbete a nuestro boletín tras su boda religiosa. La pareja acudió a un almuerzo en el histórico Salón de Street. Que fue ofrecido para los novios por la mismísima reina Isabel II. Al final de la recepción, los novios se dirigieron a una fiesta más casual en Fogomor House, ubicada también en los terrenos de Windsor, y a la que solo fueron invitados 200 amigos y familiares de la pareja. El anfitirón de dicha fiesta fue el padre del novio, el príncipe Carlos. La boda estuvo llena de emotivos momentos y en las miradas de la pareja protagonista brillaban chispas de amor. Amal y George Clooney, Oprah Winfrey, Serena Williams, Elton John y Victoria y David Beckham fueron algunas de las celebridades que se dejaron ver en la boda. También destacó la presencia de Doria Ragland, madre de Meghan, y prácticamente la única familiar de la novia que estuvo presente en el enlace.